Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Disculpen la demora en conectarme, pero no podía ingresar al Zoom, tenía conectividad, pero tenía dificultades con el Zoom. De todos modos, como hacemos siempre, tengan en cuenta que ante cualquier dificultad me conecto por el teléfono. Lo que necesito, a ver, que me habilite no sé quién está administrando hoy y quién está grabando, para que me permitan compartir material. Somos poquitos hoy en la clase, ¿eh? Denme un segundo que le voy a mandar un mensaje a la gente del Centro de Estudiantes y de Bedelia, porque ya la otra vez me pasó lo mismo. No me permitían. Compartir material, un segundito. Hola Juan, estoy conectado en la clase de recursos naturales y no me designaron host y no puedo compartir material. No me decís a quién le aviso, por favor, que me habilite. Muchas gracias. Bueno, quedó todo grabado. Bueno, ahí arrancamos. Hoy son poquitos en la clase. La verdad que un poco nos preocupa porque el martes que viene ya es el parcial. Eso estaba informado desde el comienzo. Y lo que sí, hoy les acabo de subir al campus. Un resumen del temario. En esencia, ¿qué hice? Me fijé los temas que habían dado los miércoles, es decir, tanto yo como mis profes invitados, el doctor Alberto Moreira, el doctor, bueno, José Saín, que son de la cátedra, son invitados en mi horario, en realidad, pero son profes de la cátedra. La clase de los martes de Fabián Casas y la que están teniendo justamente con el doctor Uller, Otto. Y los martes, bueno, las clases de la doctora García Minella. Es decir, estaban todas dentro del organigrama, pero para que ninguno tenga sorpresas, ¿qué hicimos? Un resumen, como hago siempre, y ya está subido como un archivo en el campus. Si bien hubo algunas dificultades en el campus, veo que ya están resueltas, me había llegado el aviso y hoy pude trabajar normalmente. De todos modos, les voy a compartir el archivo también en la página de Facebook de la cátedra para que la tengan disponible. Estoy preocupado porque no me habilitan compartir material. A ver si busco por otro lado. Hola Mariano, disculpadme, estoy en medio de la clase de recursos naturales, pero estoy conectado, pero nadie me designó host y no puedo compartir material. Te pido por favor si me averiguas con quién hacerlo. Muchas gracias. Bueno, ya está, de eso se trataba. Bueno, así que el material lo tienen disponible para verificarlo, para estudiarlo y está todo en las clases que se fueron dando, inclusive está subido al campus. La idea del día de la fecha, que también justamente me preocupa porque se los había marcado, es trabajar sobre algunos fallos. Nosotros en la unidad de legislación provincial, en las últimas clases, con la doctora Paula Caparrós y luego yo, vimos algunas leyes muy importantes, la ley de erradicación industrial, la 11.459, la clase pasada conmigo vieron la 11.723, que es la ley marco ambiental de la provincia, y con la doctora García Minella han venido viendo la ley general del ambiente de Nación, la 25.675, que como yo les expliqué, es una ley posterior a la de la provincia, pero como es una ley que dispone contenidos mínimos y pautas generales, también contiene normas de procedimiento. Y lo que sucede es que se articulan. De hecho, y lo tiene dicho la Corte de Nación y lo tiene dicho la Corte de la Provincia, en todo aquello que no regule la normativa nacional,
Oh, gracias. No sé quién está por graduado, pero gracias si me designan Hof. Así puedo compartir Hola, material. Freddy. Hola. ¿Mariano? No sé quién. Uy, no te escuché bien, pero yo quiero que me designen host nada más. Ahí está, bueno, genial, muchísimas gracias, ¿eh? De nada, Freddy. Disculpa. Abrazo. No, por favor. Gracias. Bueno, chicos, ahora sí, ya estoy en condiciones de compartir los materiales. Entonces, ¿qué es lo que vimos hasta ahora? Dos normas, y esto es central en toda la estructura. Hola, Iván, que te veo por ahí. Esto es central en la estructura de la gimnasia del derecho ambiental, porque todas aquellas acciones que iniciemos van a estar regidas tanto por la ley 11.723 de la provincia, como por los aspectos generales, por los contenidos mínimos, por los principios de la Ley General del Ambiente. Y hoy quiero verlo reflejado en la clase de hoy en fallos de la Corte de la Provincia, la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires. Y en la semana que viene vamos a ver reflejado en fallos de la Corte de Nación, ¿eh? Pero para que vean que se maneja una similar línea de pensamiento. Yo les dije al comienzo de la materia que tenemos el privilegio de una corte en provincia, una corte en nación, de un marcado perfil ambientalista. Los fallos que inclusive van a ser materia de evaluación en el examen, porque están en la pequeña guía que les preparé, son los que están subidos en el campus. Uno es Avelino contra el Trincante, que es un fallo que habla sobre cuestiones de competencia y sobre acceso a la jurisdicción. Después hay otros dos fallos de la Corte de Provincia. Uno es Rodoni contra Municipalidad de Bahía Blanca, y otro que es la Cámara de Pescadores Artesanales de Montehermoso contra la Secretaría de Pesca. Que esos dos fallos son importantes porque son los leading case de la Corte, donde hace referencia a los institutos y al juego de ambas normativas. Dice qué es evaluar el impacto ambiental, habla de lo que es la participación ciudadana. Entonces, si bien son fallos de hace 7, 8, 9 años atrás, cada vez que se somete a la competencia de la Corte una nueva cuestión, hace referencia a esos precedentes. Y por último, también está subido la causa Picorelli, que es una acción de inconstitucionalidad. Pero es interesante, primero porque es otro tipo de proceso que es competencia originaria de la Corte, y por sobre todas las cosas porque se está discutiendo hoy un tema muy caro a los intereses de los marplatenses, como es el uso o la aplicación de agroquímicos en el cordón frutihortícola. Es decir, es un conflicto local de relevancia. Es decir, hay cuatro fallos de la Corte que van a ser materia de estudio. Los tienen disponibles, yo la clase pasada ya los puse visibles, pero hoy en un breve raconto les digo de qué se trata cada uno para que los puedan después leer in extenso, que exceden lo que es una clase. Les voy a marcar lo más importante. A ver, comparto brevemente un resumen, déjenme que abra, acá lo tengo, Rodón y Cámara Argentina, este. Álvarez Avelino contra el Trincante es una acción de daños y perjuicios que se había iniciado. Esta causa es muy particular y para mí es muy cercana en los afectos, porque el abogado que hace el planteo fue José Esaín. Ustedes lo conocen, miembro de la cátedra y un querido y gran amigo y un doctrinario de nota a nivel nacional. José Esaín, el que entonces era el juez con competencia en lo civil y comercial de Tandil, el doctor Pedro Valle, que las vueltas de la vida, años más tarde, va a ser miembro civil y comercial de Mar del Plata, es decir, fue compañero de trabajo mío y hoy ya está jubilado. Pero cuando era juez de primera instancia, inicia una acción
acción de daños y perjuicios y donde básicamente pedía que cesara un daño ambiental que se estaba ocasionando porque se estaba extrayendo piedra indiscriminadamente de unas sierras en Tandil y eso afectaba, contaminaba el medio, pero sobre todo desaparecer el paisaje. El problema es que demandan no solamente a la empresa que hacía la explotación, sino también al Estado provincial que era quien la autorizaba. Entonces, cuando se cita a la Fiscalía de Estado, es decir, a la provincia para que lo represente, opone la excepción de incompetencia. Porque es verdad, había un viejo decreto ley en la provincia que establecía que todas las acciones en las que la provincia fuera demandada tenían que tramitar por ante los tribunales con asiento en la ciudad de La Plata. El juez de primera instancia lo rechaza y se aferra en su competencia, es apelado y la Cámara de Azul, ¿qué hace? Darle la razón al Estado y decir que la doctrina de la Corte establecía justamente la vigencia, por un fallo, un viejo fallo Quesada, que decía que la competencia era de los tribunales ordinarios de la ciudad de La Plata. Esto tenía que ver con un principio de inmediación y para que la provincia, a través de sus propios abogados, pudiera defenderla a la provincia y no tener un cuerpo de abogados desparramado por todos los departamentos judiciales. Finalmente, la Cámara entonces revoca la competencia, se le asigna La Plata y José Saín, por la autora, acude ante la Corte. Y la Corte, cuando le toca analizar el caso, va a destacar algunas de las cuestiones que habían sido planteadas. Y yo acá tengo destacado en el texto en amarillo algunos párrafos que quiero marcarles para que vean cómo la Corte fue aplicando las leyes que vinimos estudiando y definiendo lo que es el acceso irrestricto a la jurisdicción en materia ambiental. Quien lleva la voz, para los que por ahí no han dado procesal todavía, en los tribunales, es decir, en los órganos colegiados, donde hay más de un miembro, siempre se sortea quien vota en primer término, y es un poco quien marca el camino. Me pasa en la Cámara de Apelaciones, pero por sobre todo pasa en la Corte. Eso no quita que los demás jueces puedan adherir al voto o inclusive agregar sus opiniones. Acá quien llevaba la voz era el doctor De Lázari, que pobre el doctor De Lázari, se jubiló a principios de año y 2 meses después, o 1 mes después, tuvo COVID y falleció de COVID, la verdad que tristísimo, porque era un juez maravilloso, lo vamos a seguir queriendo y conociendo a través de sus sentencias, pero bueno, esta es una de sus tantas joyas. ¿Qué dice en el voto donde, me anticipo, finalmente le van a dar la razón a José de Saín y van a dejar que la causa tramite en Tandil? ¿Qué decía? Que en materia ambiental, el artículo 32, primer párrafo de la ley 25.675, es decir, la ley de nación, la que vieron con Gaby, establece que la competencia judicial ambiental será la que corresponda a las reglas ordinarias de la competencia. Es decir, los jueces naturales, no hay una competencia excepcional. ¿Qué sigue diciendo el artículo? Que el acceso a la jurisdicción por cuestiones ambientales no admitirá restricciones de ningún tipo o especie. Y luego habla de que el juez interviniente podrá disponer todas las medidas necesarias para ordenar, conducir o probar los hechos dañosos en el proceso a fin de proteger efectivamente el interés general. Es decir, como lo estuvieron viendo con Gabriela, le da una facultad oficiosa al juez en el proceso, que esto está vinculado al concepto que yo les transmitía, que en materia ambiental el juez es un poco también parte. Es lo que la doctrina denomina activismo judicial, que en algún tiempo era denostado, el juez que metía las narices donde no debía, y hoy en materia ambiental es revalorizado, porque está comprometido el orden público ambiental. Bueno, ¿y qué dice luego el artículo? En cualquier estado del proceso, aún con carácter de medida precautoria, podrán solicitarse medidas de urgencia, aún sin audiencia, etcétera, etcétera. Esta es una norma procedimental de la Ley Nacional Ambiental. Recuerden que en la clase vimos en la Ley 11.723 los artículos 34 a 38 que marcan el régimen procesal
en la provincia. Bueno, ¿qué hace el fallo de Lázari? Cita el artículo 32 y después, en sus palabras, explica lo siguiente. La norma es concluyente, calificando al acceso como irrestricto, sin condiciones, sin limitaciones, sin reservas y completo, inclusive temporalmente. Esto implica, dice de Lázari, la eliminación de todos los obstáculos, cargas o exigencias que pudieran regir para otro tipo de procesos. Es decir, no pueden erigirse vallas de ningún tipo o especie que de cualquier manera restrinjan la amplitud del criterio así legislado. Estimo que en esa amplia latitud quede incluido lo concerniente a la competencia. Entonces, ¿qué nos está diciendo? ¿Qué es irrestricta? En este caso estaba resolviendo un conflicto de competencia, es decir, si el juicio tenía que tramitar en la ciudad de Tandil o en la ciudad de La Plata. ¿Qué es lo que decían los actores? ¿Qué es lo que planteaba el abogado, el doctor Esaí? Mire, el conflicto está en la ciudad de Tandil. Los actores, las partes interesadas están en Tandil. No tienen recursos para ir a contratar a un abogado a La Plata, para trasladarse. Es más, si el juez tuviera que ir a tomar conocimiento personal, es mejor que lo haga el juez de Tandil. ¿Qué le había dicho a la Cámara de Apelaciones? No, pero hay una vieja ley que establece que siempre que sea demandado el Estado provincial, tiene que ir a litigar a La Plata. ¿Qué había entonces? En principio, un conflicto de competencia. ¿Qué dice después de Lázari? Bueno, que naturalmente en cualquier ordenamiento procesal, las reglas que fijan la competencia tienden ante todo a facilitar el objetivo que la ley sustancial procura y a posibilitar la actuación de las partes, no a complicarla o perturbarla. Y son establecidas teniendo en cuenta los intereses generales y también los intereses particulares, atendiendo los matices y especificidades que las circunstancias que cada hipótesis determine. No otra cosa puede desprenderse, dice, del artículo 15 de la Constitución Provincial, cuando legisla o asegura la tutela judicial continua y efectiva y el acceso irrestricto a la justicia. Aquí, en esta causa, Álvarez Avelino con el trincante, se refirió a la competencia, pero esto se hizo extensivo a los gastos de tasa de justicia, a recaudos de tipo administrativo, es decir, en materia ambiental, todas las vallas fueron dejadas de lado, que tiene un sistema muy parecido, en realidad es más amplio en materia ambiental, que los referidos a las relaciones de consumo. Ustedes no se olviden que cuando hablamos de la ley del consumidor y la ley del medio ambiente, son los dos derechos de incidencia colectiva que están reconocidos puntualmente en nuestra Constitución Nacional. Y como tales, son verdaderos microsistemas jurídicos con reglas propias. Y una de ellas, justamente, es la defensa de la parte que se considera vulnerable. Bueno, este es uno de los elementos. ¿Qué sigue diciendo muy brevemente de Lázari? El fallo es extenso. El proceso ambiental se tiñe plenamente de la relevancia que la propia materia sustantiva aporta, evidenciada con elocuencia en los artículos 28 de la Constitución Provincial, que lo hemos estudiado, y 41 de la Nacional. Y a su vez, el artículo 2, inciso C, de la ley provincial, que vimos la semana pasada, regla que todos los habitantes tienen derecho a participar de los procesos en que esté involucrado el manejo de los recursos naturales y la protección, conservación, mejoramiento y restauración del ambiente en general, de acuerdo con lo que establezca la reglamentación de la presente. Es decir, invoca la normativa que estuvimos estudiando. Por supuesto, es muy interesante después, porque hace cita de Capelletti, de Morello, de autores, bueno, yo me río porque tengo las obras, siempre me gusta mostrárselas, pero no me quiero distraer demasiado. Hay un montón de autores que han escrito, bueno, inclusive José Saín, a partir de este fallo, después escribió sobre competencias ambientales. Pero en definitiva, lo que quiero mostrarles, y después ustedes lo van a leer con detenimiento, es que la Corte hace prevalecer la normativa ambiental por sobre su propia vieja doctrina.
Y sobre todo porque le da a la cuestión de la competencia y el acceso a la justicia ambiental raigambre constitucional. Esto que dice luego, que tengo marcado también, la ley nacional, que según el orden constitucional es la facultada para fijar los presupuestos mínimos de protección, que esto lo ha machacado Gaby, y también van a hacer preguntas de examen sobre esto, ha instalado una premisa en materia de competencia judicial ambiental. Ella se rige por las reglas ordinarias de la competencia, es decir, por los organismos locales. Y el artículo 7 de dicha ley establece que su aplicación es del resorte de los tribunales ordinarios según corresponda por el territorio, la materia o las personas. Solamente va a ser federal cuando sea un conflicto interjurisdiccional, que no era el caso, porque aquí era el conflicto entre unos vecinos y una empresa que estaba explotando una cantera. El conflicto del río Atuel entre La Pampa y Mendoza es interjurisdiccional, interviene la Corte. El conflicto o el juicio por la cuenca Matanza-Riachuelo interviene la Corte en materia originaria. ¿Por qué? Porque es interjurisdiccional, afecta a la ciudad autónoma de Buenos Aires, a la provincia de Buenos Aires y a organismos de contralor de aguas interjurisdiccionales. Pero fuera de eso, la competencia es la ordinaria. ¿Qué es lo que veíamos en la clase pasada cuando estudiábamos los artículos 34 y 38 de la ley 11.723? Ya fuera que el conflicto incluyera al Estado provincial, al municipio o un organismo descentralizado, en cuyo caso la competencia local lo era, pero propia de lo contencioso administrativo, y si no estaba el Estado, la competencia ordinaria de los juzgados civiles y comerciales, que en definitiva era como se había planteado esta acción, porque en definitiva se estaba demandando a un particular. Bueno, el fallo o el voto de Lázari, en definitiva, termina diciendo que la norma que había aplicado la Cámara de Azul para revocar la competencia del juez de primera instancia de Tandil era una norma muy antigua, de otros tiempos, que el caso Quesada tenía distintas particularidades, pero en definitiva, ¿qué hace? Revoca la decisión de la Cámara y le asigna la competencia, en definitiva, a la justicia de Tandil. Como siempre, yo les marco, el doctor Petigiani, nuestro convecino, también votó, agregó al voto de Lázari su opinión personal, que no es menos trascendente, al contrario, robustece la decisión y dice: en efecto, atento a la expresa disposición contenida en el artículo 32 de la ley 25.675, que consagra el acceso irrestricto a la justicia ordinaria frente a cuestiones ambientales, no es posible admitir restricciones jurisdiccionales de ningún tipo o especie. Dicha garantía de efectiva accesibilidad resulta razonable por la naturaleza difusa de la pretensión que encierra esta clase de reclamos que benefician a toda la comunidad. Los específicos contenidos de esta materia imponen la particular flexibilización de las reglas de competencia jurisdiccional, de modo que la tutela judicial resulte verdaderamente efectiva. Y lo hace con cita de la normativa de la Constitución Nacional y de la Constitución Provincial y refiriéndose a sus fallos. Todos los jueces se hacen eco del voto de Lázari. Creo que marqué por acá la opinión de Soria, que es un administrativista, que continúa siendo, por supuesto, juez de la Corte. También hace referencia al artículo 32 de la ley 25.675, que dice que garantiza en cuestiones ambientales el acceso pleno a la justicia sin limitaciones. La sensible naturaleza de este tipo de cuestiones justifica, pues, la superación de cualquier valladar que pudiera existir entre el justiciable y el órgano judicial. Bueno, hago un stop de compartir. Este fallo lo tienen en el campus. ¿Sobre qué habla? Sobre el acceso irrestricto y cuestiones de competencia. No solamente porque dirime el conflicto, sino porque habla de las reglas ordinarias de competencia. Lo comento tipo avisito. La semana que viene, en el instituto del Colegio de Abogados, me invitaron a dar una charla sobre estas cuestiones de competencia en materia ambiental. Después les comparto el link por si quieren vivir y compartir una actividad en el instituto. Pero en esencia, voy a hablar in extenso de fallos de esta naturaleza y otro tipo de conflictos. Pero lo que me importa para la clase y como material de estudio, lean
el fallo compartido, que se refiere a cuestiones de competencia, que son las que vinimos estudiando con Gaby y conmigo. Ahora les voy a hablar un poco de la causa Rodoni. Perdónenme que vaya un poco rápido, pero después pueden leerlo ustedes, me hacen las preguntas que quieren, pero como siempre lo más rico es leer los fallos porque vemos plasmado lo que vinimos estudiando. La causa Rodoni es de unos vecinos de la ciudad de Bahía Blanca que inician un amparo contra la municipalidad porque ésta había decidido abrir una calle que si bien en los planos, en la vieja organización catastral estaba prevista, nunca se había abierto. ¿Por qué? Porque tenían que hacer un puente. Y como no tenían plata para hacer el puente, pasaron muchísimos años, y esa zona, que eran tierras públicas, fueron haciéndose una plaza, un jardín público, básicamente una plaza, una zona de recreación, y un buen día se enteran los vecinos que habían decidido hacer el puente y abrir la calle sobre un arroyo, creo que es la Postá, ahora lo voy a ver en el fallo. Entonces, claro, no sabían la envergadura de la obra, quién se, por qué se iba a hacer, si era necesario. Entonces interponen una acción de amparo contra la municipalidad y el juez de primera instancia decide suspender esas obras hasta que se hiciera una evaluación de impacto ambiental. En ese momento todavía no estaba constituida o integrada la Cámara Contenciosa Administrativa que tiene sede en Mar del Plata y es competente como tribunal de alzada del Departamento Judicial de Bahía Blanca. La única cámara con esa competencia era de La Plata, interviene de La Plata y revoca el fallo del el juez de primera instancia. Porque básicamente decía que todas las falencias en que se habían incurrido en el trámite habían sido saneadas a lo largo del procedimiento o del proceso judicial puntualmente. Porque, ¿qué pasa? Cuando se inicia el amparo, claro, intervienen los vecinos, la municipalidad genera un estudio particular de la empresa constructora donde decía que no se iba a generar impacto, etcétera, etcétera. De hecho, cuando revoca la acción de amparo, los vecinos interponen un recurso extraordinario que en principio les es denegado, luego llegan en virtud de una queja porque decían que la cuestión no era definitiva. Y lo cierto es que la cuestión revestía gravedad porque no se había cumplido con los pasos que la propia normativa establecía. Yo la clase pasada machaqué mucho con el artículo 23 de la ley de provincia, la ley 11.723, que les expliqué que era una suerte de medida cautelar autónoma en virtud de la cual uno se podía presentar ante la autoridad administrativa o ante cualquier juez con competencia territorial para pedir que se suspendiera cualquier actividad que se estuviera llevando a cabo, cualquier construcción, cualquier obra, que no contara con un certificado de aptitud ambiental. Es decir, que no hubiera sido sometida previamente a la evaluación del impacto ambiental. Y es ni más ni menos que lo que estaba ocurriendo en Rodoni. ¿Qué dijo la Corte en Rodoni? También, el fallo es extenso, pero yo les marqué algunos párrafos destacados. Ahora se los voy a compartir. Lo tengo por acá. Aquí abajo, perdónenme, un segundito. Bueno, fíjense que es un fallo del 2010, tiene poco más de 10 años, pero insisto, es un leading case y es reiteradamente citado por la propia Corte. Era Rodoni, Juan Pablo y otros contra Municipalidad de Bahía Blanca. ¿Qué les marqué para contarles? El primer voto es del doctor Hitters, y el doctor Hitters, bueno, ya está jubilado, pero como ministro de Corte también siempre se destacó, fue el que llevó la voz en la causa Almada con Copetro, otra vez, todos de Lázaro y Petillán y todos jueces con un marcado compromiso ambiental. Insisto, Peters está jubilado, fue reemplazado por el actual ministro Torres. Lo que les marqué para destacar en la clase, que dijo Peters, la sentencia recurrida revocó la decisión de primera instancia que había hecho lugar al amparo incoado por vecinos de la ciudad de Bahía Blanca contra la municipalidad homónima y declarada la invalidez de los actos administrativos
relacionados con la construcción de un puente sobre el arroyo Naposta en dicha localidad, en particular un llamado a licitación, haciendo saber al titular del mencionado departamento municipal que, previo a adoptar decisiones administrativas relativas a la ejecución de dicha obra, esto había hecho el juez de primera instancia, deberá observar y dar estricto cumplimiento a lo dispuesto en los artículos. Fíjense, ¿en qué fundan las decisiones? 12, 19, 20, 21 de la Ley Nacional 25.675, y el 2, que es, recién lo mencionamos en la causa Álvarez-Avelino contra el trincante, que el artículo 12 es el que habla del derecho a participar en la toma de decisiones y de la Ley General del Ambiente Provincial, la Ley 11.723. Y lo vuelven a citar. 2, inciso C y D. 5, el 10, que es el tanto el que les machaqué, que dice que se requiere evaluación de impacto ambiental para toda actividad que pudiere agredir, que era la gran innovación respecto a la ley de erradicación industrial, que establecía la evaluación de impacto ambiental solamente en el caso de industrias. El artículo 10 en la ley 11.723 es nuestro caballito de batalla, porque lo hace extensivo a cualquier actividad que pueda afectar o contaminar o agredir al medio ambiente. Bueno, y cita también el 19, 20, 21 de la ley, perdón, me perdí, el 10, 12, 18, 19 y 20 de la ley provincial. ¿Qué dice? ¿O qué critican? Que no surge del marco fáctico la existencia de un perjuicio ambiental gravitante. Esto es lo que dice la Cámara cuando revoca el amparo. Dice, no, mira, acá yo no veo que haya un daño ambiental. ¿Por qué? Porque no se había producido, porque las obras no habían comenzado. Y dice, el conjunto de falencias que se atribuye al procedimiento de evaluación ambiental relacionados con la participación ciudadana resultan desvirtuadas, de un lado, por el dilatado trámite que siguen las constancias arrimadas a la causa, y del otro, por las conclusiones vertidas en el informe producido por la consultora. Es un absurdo. Dice, bueno, no se hizo la consulta, pero bueno, la gente pudo participar en el proceso. Y no hubo una evaluación de impacto ambiental. Pero miren, la que lo va a construir acá trajo un informe. Es decir, le doy la solución al que se iba a ver beneficiado con la obra. Realmente es un absurdo, porque no se habían cumplido con el orden prelativo, normativo, que establece que las cosas deben hacerse al revés. Básicamente, resumen la apelación de Rodoni, cuando dice que no se han aplicado con el artículo 23 de la ley 11.723 y los 18, 19 y 20 que refieren al proceso de evaluación del impacto ambiental. ¿Qué dice? Que al encuadrar el proyecto en las previsiones de la ley 11.723, que eran las aperturas de calle, las remodelaciones viales, etcétera, etcétera, correspondía que el mismo fuera sometido a una evaluación de impacto ambiental y que lo que se omitió es aplicar el artículo 23 del que yo les hablaba recién, que justamente en forma clara prescribe, respecto de los proyectos que no observen lo pautado en esa norma, la posibilidad de presentarse en la justicia y solicitar la suspensión de la obra, o en el caso, la del proceso licitatorio iniciado para concretarla. Era muy sencilla la solución para los que apelaban. Se está haciendo la obra, díganme todo lo que quieran, pero ¿tiene certificado de aptitud ambiental? ¿Se hizo la evaluación ambiental previa? No. Entonces tienen que suspenderla. Y la Cámara lo había revocado. Y bueno, que hay un absurdo en la apreciación de la prueba porque consideraban que la participación se había dado por el solo hecho de que varios vecinos se habían presentado ante la justicia. Y la verdad es que no ocurre de ese modo. El proceso ambiental tiene prevista la participación a través de otras medidas. Tampoco se trataba de un proceso colectivo como ALAVI. Recuerden ALAVI, vamos a hacer preguntas en el examen sobre ALAVI. Yo hablé de ALAVI en la clase de legitimación, está el fallo compartido. ¿Qué se hacía? Integrar la litis, es decir, si había una causa que trascendía al interés de los individuos, se debía publicitar, se traía al fisco, etcétera, etcétera. Se hacía una integración amplia de la litis que acá no había ocurrido. Bueno, estos fueron los planteos. Vamos directamente a algunos aspectos de la decisión que son los que van a marcar la línea de la Corte de aquí en más, a partir de este fallo. Acá lo marqué en celeste. Ha expresado este tribunal en relación al tema que la evaluación de impacto ambiental
es un procedimiento jurídico administrativo cuyo objeto es identificar, predecir e interpretar los impactos ambientales de un proyecto o actividad sobre el medio ambiente, a los efectos, perdón, de su aceptación, modificación o rechazo por parte de la autoridad de aplicación. A su turno, el estudio de impacto ambiental es un elemento parcial de la evaluación y consiste en un análisis técnico interdisciplinario destinado a predecir, identificar, ponderar y corregir las consecuencias o efectos ambientales de un proyecto o actividad, perdón, que un proyecto o actividad tiene sobre la calidad de vida del hombre y su entorno. Sería el producto del proceso y a veces se denomina informe de impacto ambiental, porque es un informe escrito que documenta el proceso de que surgió. En algunas legislaciones aparece también como una manifestación ambiental. Miren, me río porque lo nombra Grassetti, que uno siempre piensa que los que escriben son los ambientalistas. Y Grassetti, que tengo la obra por acá, es un abogado de empresa que incluso escribe sobre normas ISO. Bueno, ¿dónde he prestado el libro? Pues estaba por acá. Ah, no, acá lo tengo. No sé, porque uno siempre piensa que cuando se escribe, no sé, la fábula del lobo y las ovejitas, se escriben las ovejitas. Bueno, los lobos también escriben. Un abogado de empresa que en esta obra que citada en el fallo explica cuáles son los cánones o los estándares para manejarse de las empresas. Bueno, si alguien lo necesita para un trabajo, lo tiene disponible. Bueno, y en definitiva, ¿qué dice luego? Por su parte, la declaración de impacto ambiental constituye un acto administrativo emanado de la autoridad ambiental provincial o municipal, según el caso, de carácter previo. Esto es importante. La declaración de impacto ambiental es previa a la resolución administrativa que se adopte para la realización y o autorización de ciertas obras o actividades y que sobre la base de los dictámenes, observaciones, etcétera, etcétera, podrá contener, y esto lo vimos, la aprobación de la obra, su condicionamiento al cumplimiento de instrucciones modificatorias o bien la oposición a su realización, con cita de los artículos que estudiamos la clase pasada, el 12, el 18, el 19 y el 20 de la ley 11.723. Por eso les digo que estamos viendo lo que estudiamos en abstracto en concreto. Bueno, en definitiva, ¿qué había pasado? No estaba el estudio de evaluación de impacto ambiental previo. Y a veces la duda se generaba en estos comienzos de la aplicación de la norma sobre si era imprescindible evaluar, porque había dudas. Ustedes saben que en virtud del principio precautorio que suelen estudiar, en caso de duda hay que evaluar el impacto ambiental. Ante el menor atisbo de que pueda afectar, tengo que evaluar. Si después lo descarto, bien, pero en el caso de duda, debo suspender la actividad. ¿Qué dice, que destaco en el decisorio, muy brevemente, Hitters? A tenor de lo normado en el artículo 10 de la citada ley, la ley de provincia, no toda obra o actividad ha de estar precedida de la mentada declaración, pues esta resulta imperativa solo respecto de aquellas que produzcan o sean susceptibles de producir algún efecto negativo al ambiente de la provincia de Buenos Aires y o sus recursos naturales. Extremo que también es exigido por la ley 25.675 en aquellos casos en que la obra o actividad sea susceptible de degradar el ambiente, alguno de sus componentes o afectar la calidad de vida de la población en forma significativa. Es decir, que advierten que no se había cumplido ni con la norma provincial ni con la norma nacional, que había tenido razón el juez de primera instancia cuando había decidido anular el acto administrativo en virtud del cual se había dispuesto hacer la apertura de la calle y la construcción del puente, porque no se había evaluado el impacto ambiental y eso implicaba que no había habido participación ciudadana previa. Para redondear, lo resta señalar en esta mirada introductoria que la Ley General 11.723 garantiza con claridad a todos los habitantes de la provincia el derecho a participar en los procesos en que esté involucrada la protección, mejoramiento y restauración del ambiente en general, artículo 2. Derecho que el Estado provincial y los municipios deben acatar, artículo 5, reglamentando un procedimiento de autorización de obras que rinda tributo a los principios liminares que la Ley Protectiva del Medio Ambiente enfatiza. La aludida participación
que también tiene base normativa en los artículos 19, 20 y 21 de la Ley General del Ambiente de Nación, reconoce su raíz en la garantía que plasma el artículo 28 de la Carta Local en cuanto consagra el deber del Estado de garantizar el derecho a solicitar y recibir la adecuada información y a participar en la defensa del ambiente, de los recursos naturales y culturales. Bueno, ya se pone un poquito pesado, pero ¿qué quería? Que lo vieran, insisto, plasmado. Me parece que un comentario les hice, pero a ver, estos años atípicos de virtualidad y demás, sobre fines del año pasado, me llama un exalumno que cursó la materia con ustedes, con muchos uno por ahí se vincula, porque pregunta, porque saben que están, yo veo quiénes son los que siempre se conectan, a veces para ustedes pasa desapercibido, pero los profes nos damos cuenta, yo no los quiero martirizar, pero lo valoro. De hecho, estamos incorporando una actividad ahora a una alumna que cursó el cuatrimestre pasado, porque la veíamos permanentemente, con interés, trabajó bien, bueno, pasa eso. Un alumno así, que vive en otra ciudad, que estaba cursando virtualmente, me llama un día y me dice, mirá, Freddy, me consultaron por un tema así y no sé por dónde correr, por dónde comenzar. Digo, mirá, tranquilo. Digo, ¿cuál es el conflicto local? El conflicto local es tanto. Digo, bueno, mirá, acordate, los pilares. Artículos 41 y 43 de la Constitución Nacional. ¿Estás anotando? Sí, toma nota. 28 de la Constitución Provincial, sí. Ley 11.723, sí. Fíjate, los artículos tales y tales, sí. Ley General del Ambiente. Ahí tenés todo. Esa es la estructura a través de la cual yo puedo llevar cualquier acción ambiental en la provincia de Buenos Aires y también en Nación, porque aplico la ley de Nación. Y les mencioné dos artículos de la Constitución Nacional y uno de la provincial, que hasta el hartazgo los hemos reiterado. La ley 11.723 no tiene más de 70 artículos, y muchos de ellos, no los quiero subestimar por eso, pero no hacen esta esencia, se refieren al aprovechamiento de las aguas, a la fauna, a las especies vegetales, etcétera, etcétera. Pero los troncales para el ejercicio de una acción, del 1 al 38, que habla de cuestiones jurisdiccionales. Otro tanto ocurre con la Ley General del Ambiente, que ustedes lo vieron, las cuestiones procedimentales. Y después ver algunos fallos. Le dije, bueno, mirá, recordá, vete tal y cuál fallo. Entonces, las herramientas están al alcance de la mano. Miren, para ir a un aspecto eminentemente práctico. Yo cuando me recibo, voy a la profesión, empiezo a ejercer en un estudio y hago civil y comercial. Y también se hacía familia en ese estudio. Así que siempre tuve mucho trabajo. Y cuando a veces me tocaba o me consultaban por alguna cuestión administrativa, se lo llevaba, se lo delegaba a un amigo que se había dedicado a ser administrativo. Y por ahí me decía, tengo mucho trabajo, Freddy, ponete a hacerlo vos, son pocos artículos, enganchate, dale una vez que le tomás la mano. Es que para el que no lo conoce, es como un mundo distante. Hacer concursal, todos les parecen que es terrible. Ustedes van a estudiar la materia, algunos la van a odiar, otros les va a encantar, pero la verdad es que el proceso concursal está también comprimido en 280 artículos, y a mí siempre me gustó el derecho comercial. Pero ¿qué necesita uno? Zambullirse en ese mundo. Mire, bien lo decía el doctor Antonio Oscós, que era el titular de esta materia cuando yo fui estudiante y fue quien me invitó. Yo le tengo que agradecer siempre a Antonio, que me dio la oportunidad de comenzar mi carrera académica. Y él, cuando hablaba de derecho agrario, siempre decía, miren, cuando uno va a hablar de derecho agrario, lo primero que tiene que hacer es ponerse las botas. ¿Qué quería ejemplificarnos? Que había que ubicarse en el contexto en el que nos estábamos manejando para tener referencia de la realidad local, de los operadores, del tipo de conflictividad. Eso es muy cierto y pasa en materia ambiental. En aquella obra que les nombré, ahora no se las puedo mostrar porque la tengo en la biblioteca de la Cámara, tengo otras obras de acá, pero en Teoría de la Decisión Judicial, Lorenzetti dice lo mismo cuando habla del paradigma de las decisiones. Y él habla del paradigma de la decisión en materia ambiental, del paradigma de la decisión en materia de consumo, del paradigma de decisión en materia de daños. En definitiva, se refiere a esas estructuras, esas connotaciones, esos condimentos, ese submundo que
que tiene cada régimen, sobre todo acá, como les decía hace un rato, que es un microsistema jurídico, porque tiene una normativa propia, pero es muy acotada. Fíjense que los fallos que estamos citando van balanceándose y interrelacionándose siempre sobre el mismo articulado, los mismos principios. ¿Y qué significa eso? ¿Que es escaso? ¿Que es pobre? ¿Que es limitado? No, que es eficiente. Cuando tenemos una norma eficiente, tenemos que valernos de ella. Y nos valemos de la norma y de los precedentes jurisprudenciales. Por eso es importante que los conozcan. Yo los invitaría a, que ya a esta altura deberían hacerlo, visitar la página de la Corte de la provincia, www.scba.gov.ar. Aparecen novedades de corte, fallos de corte, pero si van a JUBA, que es la colección de doctrina y jurisprudencia, por la voz Daño Ambiental, que tiene su propio buscador, una suerte de Google, pero propio de la plataforma de la Corte, van a empezar a encontrar innumerables pronunciamientos y recientes. Hace menos de un mes salió un fallo muy interesante que un amigo está por hacer un artículo, un comentario en una revista de doctrina. Hay muchísimo. Pero van a notar que en general pivotean sobre este articulado. Por eso es que tanto se los machaco, como lo hice con aquel ex alumno, lo mismo que estoy diciendo a ustedes ahora: el articulado y los fallos de corte. El fallo que sigue, que quiero analizar, a mí particularmente me resulta más entretenido por el tipo de conflicto, que es el de la Cámara de Pescadores Artesanales de Montehermoso. Esperen que lo comparto en pantalla. En realidad este no lo marqué en especial, no lo llegué a subrayar, pero bueno, es del año 2012, Cámara Argentina de Pescadores de Montehermoso y otros contra el Fisco de la Provincia de Buenos Aires sobre acción de amparo. ¿De qué se trata? Al igual, voy a poner mi carita, porque la verdad que no subrayé nada en especial, después lo comparto. Sí, por ahí se hace más llevadero, o peor, capaz que prefieren que ponga el texto si no me ven la cara. Bueno, no importa. ¿De qué se trata? Igual que acá tenemos las lanchitas amarillas, ustedes vieron que las lanchitas amarillas hacen pesca costera, los barcos rojos hacen pesca de altura. Las lanchitas amarillas, por su particularidad, tienen un permiso que les permite pescar en una zona aledaña donde básicamente se hace pesca del día, porque ni su capacidad motriz, ni su envergadura, ni su capacidad de carga las habilita para ir a pescar, no sé, cerca de Malvinas, como es un buque de altura. Entonces pescan especies costeras. Lo mismo que ocurre acá ocurre en Bahía Blanca. Hay una pesca de rada donde también hay lanchas amarillas. ¿Y qué pasó? Como se había acabado el recurso, era escaso por la sobrepesca, piden una autorización a la Secretaría de Pesca de la provincia para reconvertir la flota. Básicamente, ¿qué es lo que pedían? Cambiar sus embarcaciones, tener embarcaciones de mayores loras y más largas, con mayor capacidad de captura, y en principio había sido autorizada esa reconversión de las características de las lanchitas amarillas del puerto de Bahía Blanca. ¿Qué pasa? Desde hace muchos años, ocurre en la zona de Mar Chiquita, bueno, yo soy de Miramar, ocurre en Miramar, se ha empezado a desarrollar la pesca artesanal costera, donde se sale con botes semirrígidos más pequeños, no con grandes embarcaciones, pero que eso permite las capturas de las especies costeras y hace a las economías de los lugares. Entonces, justamente en la zona de Montehermoso, que queda a unos 100 kilómetros al norte, no sé si conocen el balneario de Montehermoso, pero está Pehuencó y Montehermoso, y hay una zona que es donde desemboca el arroyo El Sauce, donde se convocan los pescadores artesanales. ¿Y con qué se encuentran? Justamente con que, si se autorizaba la reconversión de la flota, en el día iban a poder venir hasta esa zona y pescar lo mismo que estaban pescando ellos. ¿Y qué argumentaron? Más que su perjuicio económico, que iba a ocasionar un impacto ambiental porque no iba a resistir el ambiente esa presión de pesca. ¿Y qué es lo que invocan?
que había unos estudios del INIDEP, el Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero, que hablaba de la fragilidad del lugar. ¿Y qué pretendían? Que antes de hacerse esas autorizaciones, se hubiera hecho una evaluación de impacto ambiental, como establece el artículo 10. Entonces, fíjense, el artículo 10 de la ley de provincia. Entonces, ya no se trataba de algo muy entendible, muy previsible, como era el caso del puente urbano en la ciudad de Bahía Blanca, que en el medio de una plaza o en un parque iban a hacer un puente y la apertura de una calle. Acá se consideraba que había que evaluar el impacto en una ampliación de los permisos de pesca o de reconversión de la flota pesquera del puerto de Bahía Blanca. Por supuesto que hubo una oposición, en primera instancia, en segunda instancia fue rechazado, hasta que la Corte dijo que no, que tenían razón, porque el solo hecho potencial del peligro, aunque no estuviera suficientemente acreditado, requería de una evaluación de impacto ambiental previa y anuló esa decisión de la Secretaría de Pesca. Igualmente se apoyó como prueba indiciaria en los informes que había del INIDEP que se referían a la fragilidad, porque esa es una cuestión permanente de la pesca. Cuando ustedes escuchan que hay temporadas, que se limitan las capturas, etcétera, etcétera, es porque se trata de buscar un equilibrio entre la captura y el no agotamiento de la especie, ya sea por épocas, por cantidades, por tamaños. Y lo que no había habido en concreto era una evaluación del impacto ambiental, de qué podía ocurrir si se permitía que esos buques fueran a pescar más allá de la rada de Bahía Blanca. El fallo es interesantísimo, otra vez, uso la misma palabra, va a pivotar sobre el artículo 10, cuándo corresponde evaluar, sobre la ausencia de una evaluación de impacto ambiental, sobre la necesidad de hacerlo de manera previa, etcétera, etcétera. Como lo tienen compartido en el campus, no me quiero extender. Una sola cosa, quiero recordar, a ver, que no lo marqué en colores, como me gusta hacer cuando lo comparto. A ver acá. Bueno, fíjense, decía lo mismo. Tal omisión, a ver, la necesidad de cumplir con el requisito legal de evaluación del impacto ambiental impuesto por la normativa aplicable, artículos 1, 5, 6, 10, 11, 20 y 23 de la ley 11.723, no puede ser interpretada restrictivamente, dijo la Corte, por encontrarse tal lectura del ordenamiento jurídico en contradicción con el principio precautorio que rige en materia ambiental. Artículo 28 de la Constitución Provincial y artículo 41 de la Constitución Nacional. Fíjense, en un párrafo modificó el statu quo. Principio precautorio, falta de evaluación de impacto ambiental. Se terminó la discusión. Atrás con el proyecto. Resta señalar que tal omisión no puede ser subsanada por la ulterior apreciación efectuada por el órgano judicial en orden a la eventual significación del daño futuro denunciado y al que el dispositivo en crisis tilda de rayano con los límites de lo accesible a la vía jurisdiccional, porque decían que era difícil de probar. Toda vez que, como se expresó, más allá de la efectiva incidencia que pudiera producir la actividad en el entorno, y que a juicio de la alzada de la Cámara no supera el límite de lo tolerable, la aludida exigencia viene impuesta a la Administración en los casos en que, como en autos, se supere el umbral establecido por el artículo 10 de la ley 11.723. Tal incumplimiento constituye un vicio en el proceso de formación de los actos cuestionados que, en el caso, conduce a su invalidez. Fíjense, en tres párrafos, cómo se hizo actuar a la protección del medio ambiente ante la, no voracidad, ante quizás el interés legítimo de ampliar una actividad pesquera, pero en detrimento del medio ambiente. Es más, el disparador, si se quiere, fue el interés económico de los pescadores artesanales. Pensémoslo, si quiere, que actuaron de un modo egoísta, pero en definitiva lo que enarbolaron es un concepto válido. Che, primero evalúen el impacto ambiental y después vamos a ver si pueden venir a pescar acá. ¿Qué hizo la Corte? Revocó la autorización que se había dado hasta tanto se hiciera esta evaluación. Así que
muy interesante y entretenido. Después lo pueden leer para ver las particularidades. Bueno, y por último, me tomo un traguito de agua, vamos a hablar del fallo Picorelli. En Picorelli, el problema tiene que ver con el uso o la aplicación de agroquímicos en el cordón frutihortícola de la ciudad de Mar del Plata. En materia de agroquímicos, quizás no tenemos a nivel local, provincial, leyes que sean tan inequívocas como ocurre quizás con las de residuos, como quizás ocurre con las de energía. Y eso genera una gran conflictividad. ¿Qué ocurrió con el caso de Picorelli? Hace unos años, durante la gestión, como somos casi todos marplatenses, hablo de los intendentes, que no significa hablar mal o bien de ellos, quiero ir a los hechos. Todos sabemos que a veces les toca campear entre intereses. Bueno, ahora estamos viviendo un momento crítico en nuestro país, en el mundo, y estamos entre salud y economía, tratando de hacer equilibrio, por supuesto privilegiando la salud, pero que tampoco la economía se derrumbe. Entonces vemos de la educación, cómo se hace equilibrio entre estos distintos valores, bien o mal, pero vemos esta riña o este conflicto. Y acá, ¿qué había ocurrido? Haciendo un trabajo impecable, el Consejo Deliberante local, de la mano también de la Intendencia, con la anuencia de la Intendencia, habían dictado una ordenanza durante una de las intendencias del Intendente Pulti, muy buena, donde establecía una serie de restricciones para el uso de agroquímicos. Básicamente que se establecían límites o distancias respecto a centros poblacionales, donde se puede hacer fumigación aérea, fumigación con maquinarias, o si no, la fumigación, como, no sé, se hace en el jardín de la casa con una mochila que sea local, donde se podían usar determinados productos sí, determinados productos no, cómo se podían almacenar, cómo no se podían almacenar. Y el incumplimiento a cualquiera de estas limitaciones, de estas pautas, iba a ser una falta que iba a ser sancionada con el pago de una multa. Esa ordenanza fue aprobada en el Consejo previo paso por la Secretaría de Medio Ambiente, la Secretaría de la Producción. Es decir, se había hecho un trabajo realmente serio y venía a raíz del reiterado pedido de los vecinos de la zona frutihortícola, que estaban viendo afectados sus bienes, su salud, sus personas, porque no había límites al uso de los agroquímicos, no había pautas. Se sanciona esa ordenanza, pero durante mucho tiempo no se aplicó ninguna multa. Empezó a haber cada vez mayor presión de los vecinos de esas zonas productoras, sin ir más lejos, la zona de Batán, Laguna de los Padres, Sierra de los Padres, hasta que en un buen día comienzan a hacerse algunas infracciones. Y ahí se produjo hace muchos años un tractorazo en el centro de Mar del Plata, que yo recuerdo que estaba dando clases, obviamente presenciales, y había maquinaria agrícola en toda la plaza, por toda la Avenida del Uro, porque habían venido los productores a decir que si no los dejaban usar agroquímicos, no podían producir, porque en el fondo hay algo de cierto, y es que los rindes que se logran usando determinados agroquímicos son mejores que cuando se hace una actividad puramente orgánica. Y la verdad es que los mercados consumen a precios competitivos, y acá tenemos cerca el mercado o el núcleo productivo o el cordón frutihortícola de la ciudad de La Plata. Entonces, ¿qué pasa? Si acá no podían usar determinados fertilizantes, el rinde de tomates por hectárea era mucho menor al que tiene el productor en La Plata, que no tiene ningún límite. Entonces, el tomate marplatense va a ser mucho más caro que el platense,
el consumidor iba a comprar el platense, en definitiva, ¿qué se iba a afectar? La actividad productiva. Pero claro, se iba a ser o podía llegar a ser en detrimento de el cuidado o la protección del medio ambiente. No es que no se pueda producir, no es que no se puedan usar agroquímicos. Muchas veces el problema es en cómo se los usa, las cantidades, el tipo de agroquímico, pero que no había que era ningún control. Y se había dictado una norma intuitiva y cuando se comenzó a aplicar, generó la reacción de los que se veían afectados. ¿Qué hizo el mismo intendente? Envió un nuevo proyecto donde da pasos hacia atrás con los límites que había impuesto, es decir, se minimizan las distancias, se dice que en realidad se pueden usar tales productos que en realidad no quedaba claro si en la ordenanza anterior estaban limitados, porque hay una clasificación técnica, si eran sintéticos o no eran de síntesis, etcétera, etcétera. No logra que se lo apruebe la Secretaría de Políticas Ambientales ni de Producción porque era borrar con el codo lo que habían escrito con la mano, pero por una cuestión de política y de presión, de presión interesada de estos grupos, los agroproductores, dictan una segunda ordenanza limitativa de lo que había establecido la anterior, que prácticamente no se había puesto en funcionamiento. Y esto lleva a que un grupo de vecinos, en donde está, bueno, Picorelli es uno de ellos, acuden directamente ante la Corte de la provincia, iniciando una acción de inconstitucionalidad, que es una de las pocas acciones originarias que tramitan ante la Corte cuando yo, dentro de los 30 días de dictar una norma que considere contraria a la Constitución provincial, pueda hacer el planteo. Es decir, no es que sea novedoso, pero sí fueron inteligentes y fueron eficientes. ¿Y qué sucede? Cuando hacen el planteo ante la Corte, piden como medida cautelar que se suspenda la decisión o la segunda ordenanza municipal y se reinstale a la primera. Lo cierto es que los actos administrativos, en este caso una ordenanza emanada de un poder debidamente constituido del Estado, en este caso municipal, se presumen legales o se presume la validez de los actos administrativos. Y muy excepcionalmente, la Corte podría dictar una cautelar o inclusive una decisión contraria a este tipo de ordenanzas. Sin embargo, ¿qué es lo que advierte la Corte como medida cautelar? Que era muy clara la contradicción entre la antigua y la nueva ordenanza. ¿Por qué? Porque había perforado estándares mínimos que había fijado la anterior. Es decir, estaba violando el principio de progresividad que acaban de estudiar con la doctora García Minella, que establece que logrado determinadas protecciones del medio ambiente, yo siempre tengo que avanzar en hacer más amplia la protección y no menor. Y del simple contraste de las dos normativas se advertía este retroceso. Entonces, ¿qué hizo la Corte? Que es la verdadera decisión que se ha tomado y es la que tienen que estudiar, porque aún no ha resuelto sobre el fondo el asunto, es como medida cautelar disponer la suspensión parcial de la segunda ordenanza en cuanto contradecía límites que había establecido la primera ordenanza. Y el juicio hoy está en materia de prueba, aunque conociendo, porque me ha tocado hablar con operadores en esta área de derecho, en algunas reuniones en las que nos han invitado, cada vez que hacíamos reuniones, bueno, sobre todo presenciales en el Colegio de Abogados, a través del instituto o en la facultad, nos aparecen tanto algunos vecinos que se ven afectados como algunos productores. Una vez nos invitaron con el doctor Alberto Morea a la Sociedad Rural de Mar del Plata. Casi nos comen ahí. Yo particularmente fui muy interesado, pero claro, les parecía una aberración y decían, ¿y qué va a decir la Corte? Y la Corte, conociendo el perfil de la Corte, le va a decir que esa ordenanza no puede prosperar. Debería estar trabajando hoy el municipio y los concejales en hacer una nueva ordenanza consensuada, porque la verdad es que evidentemente es un retroceso a la segunda ordenanza con respecto a la primera.
No es tan extenso lo que dice el fallo Picorelli, porque en definitiva lo que ha resuelto son medidas cautelares, no hay una decisión sobre el fondo del asunto que se encuentra pendiente. Pero voy a destacarles algunos de los aspectos compartiendo un momento en pantalla el fallo, para ir cerrando la clase. Porque ¿qué vimos? Un fallo sobre competencia, que es Álvarez Avelino contra el Trincante. Dos fallos que hablan sobre evaluación del impacto ambiental y principio precautorio, como el de Rodoni y el de pescadores artesanales. Y aquí estamos viendo también principio de progresividad, acción de inconstitucionalidad y, por supuesto, la cita del artículo 28 de la Constitución de la provincia. Acá se los comparto en un momentito. Que hay una demanda originaria de inconstitucionalidad deducida y una medida cautelar, y a ver, acá no, quiero ir a lo central, como se hace, un ratito para no leerles todo. ¿Me están escuchando? ¿Sí, no? Profesor, una pregunta. Sí. El principio de progresividad era el que hablaba de que los objetivos ambientales debían ser logrados de forma gradual. Claro, siempre avanzando, nunca retrocediendo, en el sentido que si vos lográs un estándar, no sé, de bioseguridad determinado, no podés regresar. Si vos autorizás, no sé, que los... A ver, me viene en este momento como un ejemplo bien sencillo. Cuando vos vas a hacer la BTV, te miden la emisión de gases en el auto. Es decir, del caño de escape te miden que podés, no sé, emitir 10 medidas de un gas tóxico. La modificación podría ser la próxima que te autoricen a que emitas 8, pero nunca podría ser 12. ¿Por qué? Porque en virtud del principio de progresividad lo que se tiene que hacer es aumentar la protección del medio. Y acá justamente lo que se había hecho era limitar a la anterior ordenanza. A ver, quiero llegar al punto central porque acá en este fallo lo explica. Tendría que haberlo subrayado antes. A ver. La llevo enseguidita. Miren, dice así: este tribunal ha resuelto reiteradamente que el examen de los requisitos a los que será sujeta la procedencia de las medidas cautelares es particularmente estricto en el ámbito de la acción originaria de inconstitucionalidad, atento a la presunción de constitucionalidad de que gozan las leyes. En definitiva, una ordenanza es una ley. Con todo, también ha acogido solicitudes suspensivas en casos en que el cumplimiento de la norma cuestionada puede generar un perjuicio grave para el derecho invocado o cuando, en los hechos, la ejecución de la disposición implica la solución anticipada del pleito. En el caso, dice, las circunstancias excepcionales que habilitan la protección cautelar se encuentran configuradas. ¿Qué dijo? En cuanto atañe al derecho constitucional que se denuncia como vulnerado por la ordenanza impugnada, que es la segunda, esto es, el derecho a la salud y a vivir en un ambiente sano y equilibrado, la demanda exhibe argumentos y se apoya en prueba documental que, prima facie analizadas, dan sustento a la pretensión que contiene. Fíjate acá, María Laura, que da respuesta a lo que decías vos. Teniendo en consideración que las normas y medidas que establecían un determinado marco de protección para los habitantes del partido de General Pueyrredón frente al uso de productos agroquímicos han sido reemplazadas por un régimen que brinda un marco de protección inferior o más estrecho, circunstancia que puede constatarse mediante la simple comparación entre el texto de una y otra ordenanza. Sencillo, contrapongo la ley anterior con la nueva ley. La nueva ley es menos intuitiva. Sigue el fallo. La circunstancia de que por regla no sea pertinente alegar una infracción constitucional frente a la norma de preceptos generales sin la existencia de un derecho adquirido al mantenimiento de este tipo de normas o su simple inapelabilidad, en modo alguno implica convalidar en asuntos como el aquí examinado la juridicidad de toda modificación regulatoria, cualquiera fuera su contenido, pues por esa vía podría comprometerse el medio ambiente y la salud de la comunidad, afectando el interés público implicado en su tutela jurisdiccional. Que cita el artículo 41 de la Constitución Nacional y el 28 de la Constitución Provincial. Y sigue. Desentenderse de los efectos que sobre la población pueda provocar la iniciativa
de reformas normativas como la aquí analizada se exhibe, al menos en esta instancia inicial, reñido con el principio de progresividad vigente en la materia, conforme al artículo 4 de la ley 25.675, y cita fallos de la Corte de Nación y de la propia Corte, que hay una clara violación al principio de progresividad establecido en el artículo 4, que dice que al tiempo que procura la mejora gradual de los bienes ambientales, supone que los estándares de protección vigentes o actualmente logrados no sean sustituidos por otros inferiores o ostensiblemente ineficaces. Fíjate qué clarito, María Laura. Lo dijeron mucho mejor que yo. Por eso yo soy ministro de Corte y yo soy juez de Cámara, nada más. Lo dijeron muy bien. En el caso subexámine, la ordenanza del 2008 estableció un marco de protección a la comunidad respecto a las prácticas de fumigación. Posteriormente, a través de la sanción de la ordenanza del 2012, se introdujeron diversas modificaciones a la ordenanza del 2008 y se difirió temporalmente su aplicación. Habían suspendido la aplicación de la primera. Bueno, y después se creó un desarrollo, un programa sustentable, que esto, bueno, excede un poco lo que yo quería transmitirles. Pero básicamente, a ver, por todo eso, corresponden los términos de los artículos de... del Código de Procedimiento Civil, que habla de la verosimilitud y el peligro en la demora, el 230, el 232 y concordantes, suspender determinados artículos de la ordenanza municipal. Dice acá, decretar la suspensión hasta tanto se dicte sentencia definitiva en autos, los artículos 19, 23, 27 y 28, que son los que se consideraba que agravaban el escenario que había admitido el fallo anteriormente. He estado hablando un montón, los que quiero que lo lean, sobre todo Picorelli es muy cortito. En realidad van a encontrar dos fallos, porque en un momento la municipalidad se queja de que no habían prestado caución, porque las medidas cautelares generalmente requieren una caución, aunque en este caso era simplemente juratoria, yo creo que ni siquiera esa deberían haber solicitado, pero parecía que le había prestado solamente Pecorelli y no los otros vecinos, entonces la municipalidad dice, bueno, pero entonces no vamos a fumigar cerca de Pecorelli, porque los demás no prestaron caución, y en definitiva la Corte terminó diciendo que no, que era una causa que iba más allá de los simples presentantes, donde estaba afectada toda la comunidad del cordón frutihortícola. Cuando la lean van a ver que habla de zonas o núcleos poblacionales. Todos tenemos la imagen, y alguna vez creo haberla marcado, sobre todo cuando tomamos Avenida Luro y llegamos hacia Balcarce y llegamos a la rotonda del hipódromo, y de pronto se acabó la ciudad y empezó el campo. Y después nos creemos que hasta que llegamos a Sierra de los Padres es todo campo. Y no, para nada, está la Gloria de la Peregrina, está Santa Paula, y hay muchos núcleos poblacionales que se han ido desarrollando y necesitan y merecen tanta garantía en su salud como los que vivimos dentro de la planta urbana. Por eso es muy difícil establecer los límites, los cordones de protección, y esa era parte de la discusión que se había suscitado con esta normativa. La posibilidad de fumigar cerca de arroyos o de pozos de agua. Hubo quejas puntuales sobre la cercanía del uso de agroquímicos cerca de escuelas, de centros educativos. La verdad que es un conflicto muy complejo y creo que la Corte de Provincia ha actuado muy bien. ¿Qué falta que actúe bien ahora los operadores normativos? Es decir, el Consejo Deliberante tendría que empezar a rever esa normativa y no esperar a un fallo, que yo no tengo ninguna duda que va a salir adverso a los intereses. ¿Por qué? Porque claramente está violando el principio de progresividad. Ya lo vieron de manera cautelar. La Corte no se va a desdecir. Entonces tendrían que estar repensando esa normativa. Pero bueno, en definitiva, como les había anunciado, y ya he hablado bastante, hoy ya estamos en el final del horario, fíjense que analizamos solamente cuatro fallos. Elegí algunos, como les destaqué, por cuestiones de competencia, otros por aplicación de la evaluación de impacto ambiental, este que nos interesa como marplatenses por el principio o la aplicación del principio de progresividad y una acción de inconstitucionalidad directamente presentada ante la Corte. Hay mucho más.
pero cuando los lean van a advertir que otra vez decir la palabra, juegan, pivotean sobre la normativa que hemos estudiado. Y eso es lo que yo quería, plasmar lo que estudiamos en abstracto en concreto. El martes próximo es el parcial en el horario de clase de Fabián, o sea que no va a haber clase de Fabián. Sí, como yo les puse en el campus, voy a estar conectado desde las 18:30, por si alguien quiere evacuar alguna pregunta, y durante todo el examen. El examen es de 19 y 19:30 por el campus, es un multiple choice, así que se conectan y lo van a evacuar. Están todas las pautas. Cualquier duda, me hacen preguntas por el chat desde ahora. A los que se conectaron tarde, les subí y les compartí el temario que hice, hablé con todos los profes, che, ¿qué tema diste? Tal, tal, tal. Les hice un resumen del temario. Las preguntas van a ser sobre ese temario, no hay sorpresas. Está el material, están las clases, o sea que no deberían tener inconvenientes. Léanse los fallos, les hago preguntas sobre los fallos, les hago preguntas sobre el ABI, les hago preguntas sobre CATAM también, fallos históricos. Está el material compartido. Y el miércoles vamos a empezar a analizar, que es muy, muy entretenido, aparte tengo para compartirles videos que hace más amena la clase, algunos pronunciamientos de la Corte de Nación en materia ambiental en causas de trascendencia nacional, como la causa Matanza Riachuelo, hay una también con cautelares de la Corte sobre las represas sobre el río Santa Cruz en la provincia de Santa Cruz, sobre bosques nativos en Salta, etcétera, etcétera. Así que las clases que vienen van a ser muy entretenidas. Del tema de hoy, sí, entra en el examen, y después el recuperatorio es el miércoles de la otra semana, el 19. Espero que no llegue ninguno al recuperatorio, habitualmente no está ese inconveniente, pero bueno, siempre hay una segunda chance. Bueno, he hablado mucho hoy. ¿Me quieren hacer alguna pregunta? Si no, quedo disponible por el chat del campus. Bueno, muchas gracias a todos. Mañana tienen clases con Gabriela, que creo que va a estar la doctora Claudia Oviedo dando su clase. La pude que también anduvo con COVID, así que se está recuperando. Pero tienen una clase muy interesante. Y el martes que viene, el parcial. Cualquier dificultad, se contactan. Gracias. Gracias. Chao, gracias. Chao, muchas gracias. Chao, gracias. Gracias, profe.